Bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio voy a hablarles de un single malt de la región de las Highlands. Les presento de la destilería Aberlour su edición de 12 años madurada en doble barrica. Aberlour se encuentra ubicado en la ciudad del mismo nombre, en el corazón de Speyside, a mitad de camino entre Inverness y Aberdeen, a metros de la unión de los ríos Lure y Spey. Está rodeada de paisajes inspiradores, dominados por formaciones rocosas pertenecientes al escabroso pico de Penrhyns. La palabra Aberlour proviene del gaélico y significa el castañeo o sonido que hace el riachuelo en su desembocadura. La primera construcción data de 1826 y fue destruida por un incendio y reconstruida en 1879. En la actualidad pertenece a Chivas Brothers del grupo Pernod Ricard. Para sus destilados utilizan cebada de la zona que es malteada en la destilería y usan el agua de los ríos Lure y Spey. Comercializan ediciones de 12, 16 y 18 años, todos madurados en doble barrica y a 40 grados de alcohol, y una etiqueta Cask Strange a más de 60 grados. En el pasado, las ediciones de añada eran de 43 grados y han vendido botellas de 10, 13, 15 y 30 años, y ediciones especiales en triple barrica. También existen en el mercado embotellados independientes de maltas de esta destilería. Este single malt es un whisky de 12 años con un mínimo de añejamiento en doble barrica. Se utilizan barricas de roble americano de primer uso y barricas de sherry. La botella viene dentro de un tubo de cartón donde nos informan que es un single malt de 12 años de la Highlands en doble barrica. En el reverso nos hablan de las notas de cata y en la base nos informa que viene a 40 grados de alcohol y su contenido de 700 mililitros. La botella, que es petiza y ancha, tiene una boca también ancha. En el frente nos brinda la misma información que en el tubo y en la parte inferior del reverso tiene grabado la fecha del embotellado, en este caso 13 de noviembre de 2018. No nos informan si tiene agregados de colorante y si fue o no filtrado en frío. Luego de esta introducción, pasemos a descubrir qué nos da este whisky. Color, es un ámbar dorado con unas notas de rubí, lo que nos confirma el uso de un colorante. Nariz, se siente dulce, suave y ligero. Con un cierto dejo alcohólico, con una mezcla de glucosa que pareciera jarabe para la tos. Algo de frutas, como manzana roja. Y especias como canela y algo de madera. Vamos a la boca. Algo ligero, un poco acuoso. Con un dejo alcohólico. Se siente dulce, algo de madera quemada, intenso, picante, que esparce por toda la boca. Algo de pasas de uva y un poco de sherry. Vamos al final.
corto, muy corto, pero persistente, por la presencia del picante que lo hace muy persistente y muy cálido. Y ahí al final, en el fondo, se puede percibir la madera de las barricas, madera quemada. Veamos qué pasa con el agua. Nariz. Se suaviza y se siente más el dulzor. Y un poco de clavo de olor. Vamos a la boca. Mucho más ligero, se siente más acuoso. No se siente el alcohol. Y atenúa bastante el picante. Se puede percibir algo de chocolate. El final, bueno, sigue siendo corto, pero persistente. En el final sí se sigue sintiendo el picante muy presente y muy cálido. Conclusión. Es un single malt que tomé por primera vez en una noche junto a unos amigos donde bebimos otros whiskies y en donde me pareció interesante. Pero ahora que puedo beberlo y catarlo en profundidad, lo siento como un whisky que no me atrapa. Lo siento muy ligero, acuoso y como única característica destacable es que es muy picante. A lo mejor, a quienes les guste la comida picante, este whisky les agrade. Me parece ideal para acompañar con un buen café y o masas secas para contrastar con el picante. Le doy 3.5 titos. A disfrutarlo. Me olvido. Conclusión. Es un single malt que cuando lo tomé tiempo atrás, en una noche con amigos, donde vivimos... Conclusión. Es un single malt que cuando lo tomé tiempo atrás, en una noche con amigos, donde vivimos... ¡Ay, Dios! No me gustó. Me trababa lo que hice zafarme cómo quedaba.